grabar en esta computer. Yo creo que hoy sí ya se está grabando. Ok, ahí estamos. Ok, today is December, Monday 21st, 2020. I have Aileen questions. Question one, ¿qué prefiere, ir al cine o quedarse en casa? Question two, ¿cocinas? ¿Te gusta cocinar? ¿Y qué cocinas? Remember, if you want, you can invent. Usted puede inventar. It's not necessary to give us your personal opinion. You can invent. For example, in my case, talking about the question one, why would you rather go to the cinema or stay at home? In my personal opinion, I like both. Me gustan ambas. I like both. Because one of my hobbies are go to the cinema, go to the beach, etc. But in this case, I like to go to the cinema, but I love to stay at home. Pero también me encanta quedarme en casa. Just taking an arrest. About the question number two, yes, I like cook. I'm not a professional, I'm not a chef, but I like cook. What do I like to cook? Well, I like to cook pupusas. I can prepare pupusas. So, any volunteer, who wants to help me? Who wants to participate? Por favor, recuerden que el objetivo es que hable inglés. Si yo ya puedo, el objetivo es que lo hable usted. Solamente que hágame un favor. No me ocupe palabras que no sepa. Ocupe palabras que usted sepa, ¿ok? ¿Estamos? Any volunteer? Question one. Teacher. Okay, Vero. Okay, Vero. You first. Vero. Two questions. Perfect. Okay. Listen to me. Question one. Veronica, what do you like or what do you prefer? Go to the cinema or stay, quedarse, stay at home, stay in your house. Stay in your house. Stays in this your case, house. So repeat, stay in my house. My house. Okay, why? Because you like to stay with your family, you like to stay with your friends, you like to stay your friends. Okay, listen to me, repeat. Because I like to stay with my friends. Pero, do you have dogs or cats? Cats. One or two or three? Dogs. Ah, two. Dogs. How many? One dog, two or three dogs? Dogs. Two dogs. Oh, can you tell me, Vero, what are the names of your dogs? Dogs. Almendrita. Y Molly. And okay. Molly. Almendrita is a boy or a girl? Girl. It's a girl. And? Ah, okay, it's a girl. Okay, thank you. Question number two, Vero. Pregunta dos. Vero, do you like to cook? Yes. Perfect. What do you like to cook? I like to cook chicken and rice. Excellent, rice. Thank you. Chicken and rice. Yes, chicken and rice. Perfect, thank you, Vero. Nice participation, thank you. Congratulations. Thanks. Welcome. Okay, another volunteer? Noemi. Okay, Noemi. Let me see, question one. What would you like, to go to the cinema or stay at home? I prefer go to the cinema because I like see movies. Ah, because you like to see movies. Hey, what's your favorite kind of movie? For example, in my personal opinion, I like action movies. Comics.
Ah, comedy movies. Hey, who comedy is... Comedy movies. No, Sophie, no te escucho, hija. Este, Noemí, who is your favorite actor or actress? Mm. Who's your favorite invent? For example, I love Cantinflas. He's a Mexican actor, right? I love Cantinflas and Eugenio Derbez. They are so funny. So, in your personal opinion, what's your favorite actor or actress? In my personal opinion, Cantinflas. Cantinflas. Hey, do you like Pedro Infante? Yes. Yes, I do or no, I don't. Do you like Pedro Infante? Yes, I do. Yes, I do. Yes, me too. I like Pedro Infante. I prefer Pedro. Well, I like the music and I like the movies. I like the music and I like the movies. Okay. Question number two, Noemí. Do you like to cook? Yes, I do. Because I like cooked chicken and pupusas. And pupusas. Ah, okay. And can you cook turkey? Pavo, can you cook turkey? Turkey, can you cook? Can you prepare turkey? Soso? ¿Cómo digo más o menos? Soso. Ah, okay. Hey, the last question, Noemí. What are you going to prepare for Christmas? Are you going to prepare chicken? Are you going to prepare tamales? Some people prepare tamales for Christmas. In your case, what are you going to cook for Christmas? Tamales. I prefer chicken and ¿cómo se llama? ¿En which one? Panes con pollo. Bread with chicken. Ah, okay. I don't like chicken. I prefer meat. I prefer meat. Well, my mom is going to prepare both. My mom is going to prepare turkey and is going to prepare chicken. But I don't like both. No me gusta ninguno. No me gustan ambos. Thank you, Noemí. Thank you so much. So we are going to continue with Guillermo's questions. Ah, easy question. Fácil pregunta. Tan fácil las preguntas. One, what TV show do you watch and why? ¿Qué programas de televisión miras y por qué? How many sports do you practice? ¿Cuántos deportes practicas? Which of these is your favorite? ¿Y cuál de estos es tu favorito? Any volunteer? Sofía. Okay, Sophie and Franklin Carlos. Okay, voy a agarrar. Okay, voy con los dos al mismo tiempo. Sophie and Franklin. Chicos, what TV show do you watch and why? I like show Sugar Rush because postres, ¿cómo se dice en inglés? Dessert. I like desserts and anything. Sophie, can you prepare, Sophie, can you prepare desserts? Yes. For example, cupcakes or cakes? Cake. Cupcakes. Muffins. How do you say? Que es como cheesecake, eso. Ah, hey, I love cheesecake. Hey, yes. Do you know cheesecake is one of my favorite desserts? I love it. Which is your favorite dessert, Sophie? My favorite dessert is cupcakes and cake. And what do you prefer, chocolate cupcake or vanilla cupcake? Chocolate. Me too, I love it. Franklin, in your opinion, what TV shows do you watch? Mejor después que ya me confundí todo, ya. Don't worry, aquí estamos para ayudarte a tratar de hablar menos español. Solo decime, teacher, I don't understand.
Franklin, what TV show do you watch? Es que yo le iba a decir una forma, pero ya me confundí todo. No, don't worry, mira, o sea, no, es que hijo, a mí me encanta que se equivoquen porque entonces así yo veo cómo les ayudo. So, I'm going to ask you again, what TV show do you watch? Pero, ¿a qué se refieren si la pregunta? Okay, so, for example, can you mention, let me see a TV show. TV show, for example, ay, yo como no veo tele. TV Ni show. Yo, pero bueno. Hey, who wants to help me? Can you please mention a TV show example? Vikingo. Vikings. Okay, Vikings. Is a movie or a TV show? It's a movie, creo yo. It's a series on Netflix? Como Master. Yeah. O cosas así. It's like a MasterChef. Ah, MasterChef. MasterChef. I love MasterChef. So, Franklin, for example, MasterChef is a TV show. So, Franklin, do you watch TV shows or you don't watch TV shows? Permítame, es que estoy en una llamada. Ah, no, ya te voy a poner queja ahí, ajá. Cuelgue, cuelgue. Ahí se lo subo después, vaya, salud. Vaya, ajá, dígame. Ajá, ahí queda mi abuelo que estábamos haciendo unas cosas. Ok, vaya, don't worry, ok, but please, Franklin, contéstame la pregunta que no te voy a dejar ir, así como Guillermo la semana pasada, hasta que no me contestes, no te dejo tranquilo. Franklin, what TV show do you watch? Invent. Quiero ver... Let me see. La Casa de Papel. Ah, ¿cómo que se llama esa? Money, House of Money. Money Heist. Hey, it's a good serial. So, what do you prefer, Franklin? Watch TV or watch Netflix? Watch Netflix. Why? Because I like it. Because you like it. Sophie, in your case, what do you prefer? To watch TV or to watch Netflix? Ninguno. None. No one. No one. I don't like see TV. You don't like to watch TV, but no. Do you like to watch Netflix? Sometimes. It depends, right? Okay, question number two, Franklin. Question number two. How many sports do you practice? Okay, in my personal opinion, Franklin, I don't practice sports because I don't like it. So, in your case, Franklin, how many sports do you practice? In the morning, practice to sport. Do a sports, for example, can you mention? Play soccer. Play soccer. And the second? Play basketball. Okay. Hey, I don't like basketball. I prefer soccer. But my favorite sport, Franklin, my favorite sport is swimming. Which is your favorite sport, Franklin? My favorite sport is soccer. And who is your favorite soccer player? For example, voy a inventar. My favorite soccer player is Zidane. Who's your favorite soccer player? Invent. ¿Cómo fue? For example, my favorite soccer player is my favorite soccer player is Cristiano Ronaldo. Who's your favorite soccer player? My favorite soccer player is Messi. Is Lionel Messi. Okay. Sophie, in your case, who's your favorite soccer player? I don't have. You don't have, but do you like soccer? No. Yes, I do or no, I don't. Do you like soccer? No, I don't. Yes, me too. I don't like soccer. I prefer to watch
movies or listening to music. Okay, yeah. Thank you guys. We are going to continue with the Carlos questions. Question one, who's your favorite actor? Question two, tell me about yourself. Question three, would you like to play Call of Duty Warzone with me? Volunteer? Yeah. Okay, I have one, Crisia, another volunteer. I need two students. Eliezer, teacher. Thank you, Eliezer. Okay, question one, Crisia and Eliezer. Who's your favorite actor or actress? My favorite actor is Eugenio Derbez. Okay, why? He's very, very funny. He's very, very funny, Hey, do you think, Crisia, usted piensa, do you think Eugenio Derbez is ugly or handsome? ¿Cómo se dice simpático? Handsome, yeah, for me handsome. Is a simpatic man. Man. He's ugly Yes, he's ugly, but he's very funny, and I consider Eugenio Derbez is one of the most famous actor, right? He's one of the most Latinos famous actor. Sí, yes. So, in your case, Eliezer, who's your favorite actor or actress? In my case is Jim Carrey. Hey, I love Jim Carrey. I love one of the movies that I love it is La Máscara, The Mask. Can you mention one of his movies? Mentiroso, mentiroso. Liar, liar, it's a very famous movie. And he has another one, super poderoso, algo así. Todopoderoso. Todopoderoso, yes, he's a very funny. Yes. Una pregunta, cuando, digamos, usted está hablando así de como, ahorita está hablando, y yo digo, yo pienso igual que la teacher. ¿Cómo puede decirle a usted, yo pienso igual que usted? Así. Teacher, I have the same idea. The same, lo mismo. Idea. Teacher, yo tengo la misma idea. Oh, okay. Gracias. Thank you. You're welcome. For example, Crisia and Eliezer. Tell me about yourself. For example, how do you consider yourself? ¿Cómo se consideran a ustedes mismos? An intelligent person, a kind, amable, a kind person, a funny person, a shy, tímida, lo contrario de funny, a shy person. Tell me about yourself. If you want, you can participate at the same time, Eliezer or Crisia. Tell me about yourself. No sé si tuvieron problemas de audio. Es que lo había quitado porque están construyendo aquí a la par y se veía bien fuerte. Don't worry, please. Perdón, no me había... Don't worry. Okay, I consider intelligent, I am person, ¿cómo puedo decir? Un poco enojada. A little angry. I consider so funny. Okay. Hey, Crisia, are you a shy or are you a sociable person?
No, ahí sí no sé qué significa. Sociable. For example, a sociable person is a person who can who can talk with anyone. So, do you consider you are shy, tímida, or sociable? O sociable. Sociable. Okay, sociable. Okay. In your opinion, Eliezer? In my opinion, a shy person. You consider you are a shy person, okay? Yeah. What else? ¿Qué más? What else? Do you consider, are you a intelligent student? I'm very angry. Really? I think you're not angry. You are serious. Porque no sos enojado, yeah. Sos serio. Yeah, you're serious. Yeah. Okay. Question number three, Christian and Eliezer. Would you like, Carlos is asking. Carlos es el que está preguntando. Carlos said, would you like to play Call of Duty Warzone with me? Sí, I don't have any idea. No tengo ninguna idea. I don't have any idea about Call of Duty. I just know it's a video game, right, Carlos? Yes, the video game is popular right now. It's very popular. Okay, so, Christian, okay, listen. Would you like to play Call of Duty? I don't like video games. You don't like video games. In your case, Eliezer? No, I don't like Call of Duty because it's very boring for me. Really, it's boring? What? Yeah, for Eliezer, me. Okay. Call of Duty is one of the famous video games. Can you mention? Can you mention another one? Que soy muy poco para los juegos. You don't like it. League of Legends. Ah, okay. League of Legends. Carlos, do you know about League of Legends? I don't like it. You don't like, why? This video is boring. It's boring. For me. I like the action video games. Ah, the action video games. So, Carlos, in the Call of Duty is for kids or for adults? For adults. For adults. Why? Because the arms, the war civil. Uh-huh. In the, how do you say sangre? Blood. Is bloody? Es sangriento. Is bloody? I blush more. Se me olvidó una palabra. ¿Cómo es que se dice? Es muy... Ay, se me fue la palabra. Ok, but I got your idea. I got your idea. So, thank you for your participation. This was just for practice. Now, we are going to continue with the next topic, the present perfect simple. Si ustedes se fijan, este es el último tema, el último tiempo que nosotros estaríamos viendo ya. Necesito, por favor, que estén listos con su material en la página 46, page 46. And please, the rest of the students, be careful, the rest of the students, turn off your audios. We are going to watch a video related with the topic. Please, pay attention and take notes. Por favor, tomen notas del video, por favor, y pongamos atención. Este sería el último tiempo que vamos a ver ya. Este video, y espero que te sirva a ti y a todos ustedes. Bueno, vamos a arrancar. El presente perfecto. ¿Se escucha, verdad? Se ha quedado como... Sí, yo le he puesto pausa, yo le había puesto pausa. Perdón. Sí, ya me fue el internet. Con este verbo have y okay. También con la variación de has. Ya vamos a ver esto. Tengo una lista acá de algunos verbos que se debe de tener presente pues a la hora como de trabajar. No es que sean siempre estos verbos, no. Un ejemplo. Como pueden identificar, acá tenemos unos verbos que son regulares e irregulares. De aquí de la lista, ¿cuáles sabemos que... I have a question. Let me see, Aileen. What's the difference between regulars and
irregular verbs, Aileen? That regular verbs, when past or conjugate, past, you just add ed. Okay. And irregular verbs change completely their structure. Yes, the irregular verbs change completely when we want to pass into past. Katie, can you tell me an example of regular verbs, please? Just one example, Katie. ¿De un verbo irregular? Yes, one example of regular verb. Ay, se me fueron. One example of regular verbs. Remember, regular verbs are the verbs that when we pass into past, we add ed. ED. Can you tell me an example of regular verb? A student? Studied. Yes. Thank you so much. Belén, can you help me to mention an example of irregular verb? Began, okay. Began. Thank you. Cambia su estructura cuando pasan a pasado. Continue. Thank you. Que son los regulares. Pasado, siempre se dice. Los que terminan perdón, en Sophie, ED. Perdón. Yes, Sophie, yes. Que en el infinitivo la palabra real, pasado simple se escriben iguales, pero ¿cuál es la diferencia de la pronunciación? Exacto, eso. Read, leer. Read, leí. Pasado. Lo que cambia en este caso es la pronunciación. Read, present, red, pasado. Teacher, y que no es red color. Sí, pero tiene la misma pronunciación que cuando yo digo leí. I read a book. Yo leí un libro. I read a book. Yo leo un libro. Por cierto, hoy vamos a usar los past participles. ¿Se ha fijado que siempre en el inglés existen tres verbos? Siempre le ponen el infinitivo, el past simple y el past participle. Hoy vamos a ver los past participles. O sea que estos que tienen terminación ED son regulares. Ya vamos a hablar de eso. Y los irregulares, mire que ya serían estos dos. Cuando hablamos de regulares es porque están siguiendo una regla particular. Hay una regla en específico que ellos siguen. ¿Cuál es la regla? Que terminen en ED. Mire que estos no terminan en ED, entonces son irregulares, que no cumplen una regla. Hay un video que yo tengo para eso, por si tienes alguna duda con este trabajo del ED. Ahora, usted diría, bueno, ¿y por qué Pacho colocó acá tres columnas? ¿Qué es esto? Resulta que la primera es como es el verbo en infinitivo, en su forma normal. Por ejemplo, este es el verbo ¿qué? Work, sería el verbo trabajar, ¿correcto? Ese es trabajar. Ahora. Please, pay attention to these details. Por favor, pongamos atención a estos detalles. En pasado simple, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él dice, no, yo trabajé, él trabajó. Entonces aquí coloquémosle en pasado con, el, por ejemplo, la primera persona. Entonces, trabajé, ¿sí? Ahora, lo que nos va a interesar a nosotros en el presente perfecto es la tercera columna. Incluso casi siempre, en la lista de verbos que uno descarga por ahí en internet, aparece es el pasado participio, el que necesitamos para ese perfecto. Por ejemplo, la terminación del pasado participio para todos esos verbos va a ser con ado, ido, ¿sí? ¿Cómo así, Pacho, que yo no entiendo? Mire, pues, trabajar, trabajé, ¿y cómo sería este entonces? Trabajado. Eso es lo que significa. Mire que aquí tiene la terminación ado. Ahora vamos a mirar este, laugh, reír, ¿cierto? El verbo reírse, como carcajadas. Entonces, ¿cómo es laugh? Entonces, reír. Reí, cierto, para mí, pues claro que ustedes lo pueden colocar aquí con otras personas, depende del pronombre, eso depende mucho, ya vamos a hablar de eso. Reí, ¿y cómo sería esto con esta terminación? ¿Ado o ido? Reído, exacto, entonces mire que acá la tenemos ya lista. Acá tenemos la terminación ido. Ahora, el verbo eat, el verbo comer, ¿sí?
por ejemplo, vamos a hablar de otras personas. Comer, comió. ¿Y cómo sería eaten here? Comido. Sí, exactamente. Comer, comió, comido. Entonces, mire que cumple también la terminación. Ahora, leer. Ustedes dirán, uy, ¿qué pasó con leer que terminan las tres iguales? Eso es lo complicado. Lo que me preguntaba Sofi. Cada vez el muchacho de los verbos irregulares, que a veces no se sabe, pues, como no se tiene una tendencia clara, entonces hay que aprendérselos. Por ejemplo, acá lo que varía es la pronunciación. Aquí decimos read, read, read. Aquí es lo que es la pronunciación, read, read, read. Es la misma cosa. Entonces aquí sería leer, por ejemplo, leyó. Y aquí sería ¿cómo? Leído. ¿Sí? Ahí está. Ahora, terminan todos en esto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Con el presente perfecto se va a trabajar siempre esta tercer columna. Estas de acá no se... Es para que vean cómo se va formando. Pero no se trabaja con esa, sino con esta tercera. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿y have y has qué tienen que ver allí? Resulta que have, ¿sí? Esta parte de have acá, se utiliza para unos pronombres en especiales y has para otros. Entonces, ¿cuáles utilizamos con have? Entonces, los siguientes pronombres: I, you, we y they. Eso es. Y para. Ok, please pay attention. The translation of have is tener. I have, yo tengo. You have, tú tienes. We have, nosotros tenemos. They have, ellos tienen. ¿Cómo digo yo tengo una casa? I have a house. Thank you, Harris. I have a house. ¿Cómo digo tú tienes una casa? You have a house. ¿Cómo digo nosotros tenemos una casa? We have a house. We have a house. Thank you. ¿Cómo digo ellos tienen una casa? We have a house. Ok. Esa parte la entendemos. Vamos ahora cuando utilizamos has. Pon atención. Para has, simplemente las terceras personas que son he, she, it. Recuerde que estos pronombres pueden ser reemplazados también. Por ejemplo, he puede ser Juan. She puede ser tú. Puede ser María Teresa. Puede ser el que sea. Pero una mujer, ¿cierto? Este it puede ser una cosa, un objeto, un lugar. En fin. Ahora, ¿cómo se va a formar entonces este verbo have y has? Yes. ¿Y es, Katie? O sea, para decir, o sea, podemos ocupar, bueno, él dijo de que para decir yo también tengo, también puedo ocupar has. No, ahí yo creo que se confundió él. Solamente para primera persona es I have. Para tercera persona es he has, she has, it has. Yo creo que ahí fue confusión de él. Okay. Welcome. Probablemente muchos de nosotros al principio pues, decimos que es solamente tener, ¿cierto? El verbo tener, I have a car, she has a dog, yo tengo un carro, ella tiene un perro, en fin. Pero este has no solamente significa tener, sino también de haber, ¿cierto? No de, de haber una cantidad de cosas, sino de haber realizado alguna actividad. En este presente perfecto, se enfoca como en eso, como en actividades que se han realizado, pero que aún no terminan, ¿sí? Por ejemplo, acá nosotros podemos hacer una oración así, digamos con trabajado, una oración con trabajado. Podemos colocar, nosotros hemos trabajado mucho, ¿sí? Nosotros hemos trabajado mucho. ¿Cómo quedaría la oración? Present perfect, simple. We have worked more. Nosotros hemos trabajado mucho. We have worked much. Ok, vamos a ver. Por ejemplo, entonces, ¿cómo digo nosotros? We say we. Ahora, we, ¿con cuál va? ¿Con have o con has? ¿Con cuál iría? ¿Have o has? Has o have. Have. Vamos a analizarlo con have. Entonces sería we have. Nosotros hemos, ¿sí? Porque recuerden que ya en este caso es esta la definición. Ya tener en este caso no es.
Nosotros hemos trabajado. ¿Cómo es nosotros hemos trabajado? Entonces, aquí está. We have worked. Le ponemos ahí. Recuerden la pronunciación acá. Worked. 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 No tiene vibración. No hay un video para eso. We have worked a lot. Hemos trabajado mucho. A lot. We have worked a lot. Ahora, ustedes también pueden colocar esto en forma corta que se ve también bastante, que sería así. We've worked a lot. Nosotros hemos trabajado mucho. We've worked a lot. Ahora, vamos a hacer otra en la parte con este entonces, con has. Tercera Por ejemplo, persona. Ella ha comido pescado. Entonces, ¿cómo? Ella ha comido pescado. Como la canción. Ella ha comido pescado. Anoche comí pescado. Sí. Tercera persona. Ahora es ella ha comido. Ah, bien se la pueden ver. Ella ha comido pescado. She has eaten fish. Vamos a ver. She has eaten fish. Ella ha comido pescado, muchachos. ¿Cómo digo ella? We say she. ¿Cómo digo a? ¿Sí? Entonces, acá está, she has. Entonces, she has. ¿Cómo es comido? Véala, aquí está. Eaten. ¿Sí es? She has eaten. Eaten. She has eaten fish. Ella ha comido pescado. Ahora, esto también se puede colocar en forma corta. Sería she is eaten, eaten fish. Fish. Quedaría de esta forma, muchachos. She's eaten fish. Ok. ¿Quién no ha entendido hasta acá? ¿O vamos bien? Yo tengo una pregunta porque ahí él ya lo contrató, ¿verdad? También, she has eaten fish. Entonces, en el de abajo ya no es necesario poner el has. No. Supuestamente ya va como unido con el she. Ya va contractado. She's. Por ejemplo, aquí. We've worked. She's eaten. Y si ustedes se fijan, utilizamos la lista de past participle. Ahí les tengo un listado de verbos en past participle, porque me imagino que usted ya sabe manejar el presente, el pasado, y ahora estamos viendo el presente perfecto que ya se utilizaría el past participle. Recuerdo que ustedes al inicio de cuando empezamos el nivel 1 me decían, teacher, yo me he fijado que siempre está presente, pasado, y el past participle. ¿Y ese cómo se ocupa? Pues se ocupa en este caso, en este tiempo, en el presente perfecto. Cuando yo digo, yo tuve, en este caso, we have worked, she has eaten fish, en este caso. Muy sencillo. Ahora vamos a analizar un poco cómo quedaría esto en la forma negativa interrogativa para que la tengamos presente. Ok, yeah, now let's go into practice and to see the affirmative and interrogative structure for this tense. Vamos a ver las estructuras afirmativa, negativa, interrogativa de este presente perfecto. ¿Listo? Es muy, muy fácil. Como siempre hay un negativo, un afirmativo y una pregunta. En todos los tiempos siempre va a haber eso. Entonces vamos a arrancar. Pues la que estábamos viendo anteriormente entonces se define así. Así como la trabajamos acá. Entonces, por ejemplo, si usted va a decir, yo he encontrado mis zapatos, ¿cómo sería? Perdón, ellos han encontrado sus zapatos. Entonces, ¿cómo sería acá, muchachos? El pronombre sería ellos, sería they. They. ¿Con they cuál sería? Have o has. Muy bien, have. Have. They have, el participio, el verbo de participio de encontrar. El verbo. Ok, el verbo base de encontrar, ¿cómo se dice encontrar en inglés? Find. F-I-N-D. Find. ¿Cuál es el pasado de find? Found. Found. Encontré. ¿Cuál es el past participle? Found. Vamos a ver. Encontrar es find. ¿Sí? Pero el participio es found. Muy aquí bien. Está. Entonces, they have found the shoes. Sería el complemento. ¿Sí? Ellos han encontrado los zapatos. They have found the shoes. They have found the shoes. ¿Cómo sería ellos han encontrado el camino? Camino se dice road. R-O-A-D-E. Road. They have found the road. Ellos han encontrado el amor. They have found love. Ellos han encontrado la casa.
They have found the house. Ellos han encontrado trabajo. They ok. Ahora, negativa. Vamos negativa. A hacer esta misma negativa. Ellos no han encontrado los zapatos. ¿Cuál es el pronombre aquí en todos, muchachos? Nuevamente, they. O puedes colocar Juan y Ana, lo que tú quieras. En este caso sería they. ¿Cuál es el que estamos trabajando? ¡Caro mío! They have. Correcto. Como esta es negativa, tenemos que colocar el not. También esto lo puede colocar en una forma corta que sería así, haven't, ¿sí? Algunos que se confunden que significa que esto no significa no tengo, ellos no tienen, no. Para decir ellos no tienen, tienes que utilizar otra cosa, sería they don't have, es diferente, es different. Aquí sería they have not o they haven't. They have not, they haven't. ¿Cuál prefieren, they have not o they haven't? ¿Cuál prefieren? They haven't. Y para has. Juan, ellos aquí dice. Wait, they hasn't. Hasn't. Yes. They haven't para are you with they. Hasn't para he, she, it. Ellos no han que encontrado. They haven't found the shoes. They haven't found. Está entonces la forma de trabajar con esa parte negativa. ¿Sí? Negative form. ¿Cómo sería ellos no encontraron la casa? They haven't found the house. Ellos no encontraron el carro. They haven't found the car. Ellos no encontraron las llaves. They haven't found the keys. Ellos no encontraron la computadora. They haven't found the computer. Ellos no encontraron el salón de clases. They haven't found the classroom. Ahora, perdón, en la pregunta, lo que hace uno es realmente como mover este have hacia el principio. Recuerden que en inglés no existe el signo de interrogación que abre la pregunta, sino que así hacen algunos cambios o hay palabras que ayudan como a identificar que es una pregunta. Ok, pausa. We use haven't for negative form in the pronouns I, you, we, they. But what happened in the case of he, she, it? For example, ella no encontró el carro. She hasn't found the car. Excellent. Ella no encontró las llaves. She hasn't found the keys. Ella no encontró el camino. She hasn't found the road. Él no encontró el libro. He hasn't found the book. Él no encontró la puerta. He hasn't found the door. Ok. Pregunta. En este caso, ese sería lo que identifica que viene una pregunta. Entonces, ¿con cuál arrancaríamos? Have. Entonces, preguntamos así. Han, ¿cierto? Han ellos. Have they found the shoes? ¿Han encontrado ellos los zapatos? How do you say, ¿han encontrado ellos parqueo? Have they found the parking? Can you repeat, ¿han encontrado ellos parqueo? They have. Question. ¿Han encontrado ellos? Have they found the parking? Have they found the parking? ¿Han encontrado ellos trabajo? Have they found a job? ¿Han encontrado ellos la escuela? Have they found the school? ¿Han encontrado ellos el mapa? Have they found the map? How they found the map? Okay, vamos ahora con tercera persona. Sí, have they found the shoes? Para las respuestas puede ser yes, they have. Sí, ellos lo han. Yes, they have. O no, la negativa. No, they haven't. Ahí ya no se ve, no se preocupe que ya no se ve. Ya ustedes deciden cómo dar la respuesta. Vamos a hacer una pequeña práctica de 3 ejercicios, a ver cómo nos va. Espero que les guste.
Okay, now we have three exercises for you to practice. Let's see how you do it. Vamos a ver entonces cómo lo haces. Tenemos el primero aquí. Peter ha caminado por 3 horas. Ya tenemos el... Yes. Peter o Peter ha caminado por 3 horas. Peter has walked for 3 hours. Ajá. Vamos a hacer algo. Es que la, para los que puedan, escríbanme las respuestas, pero en el chat. Aquí mismo, en Zoom, pero en el chat. Para los que tengan chance de escribir, para los que tengan chance de escribir, por favor, escríbanmelo en el chat. ¿Cómo quedaría la número 1? ¿Cómo quedaría la número 1? Aileen dice, Peter has walked for 3 hours. Ajá. Practique, escríbanmelo ahí, porfa, en el chat. Vamos, vamos, vamos. I will give you 1 minute, 60 segundos. En lo que voy a traer un vasito con agua y cuando venga rapidito leo sus comentarios. Okay. Thanks for waiting me. Let me see. Peter has walked for 3 hours. Peter has walked for 3 hours. Peter has walked for 3 hours. Excelente. Escríbame, por favor. María ha cocinado por 5 horas. María ha cocinado por 5 horas. Muy bien, let me see. Thank you, Dani. Thank you, Carlos. Thank you, Franklin. Thank you, Rosemary. Muy bien. Escriba. Nosotros hemos bailado toda la noche. Nosotros hemos bailado toda la noche. Okay, thank you, Eileen. Escríbalo, escríbalo en el chat. Thank you, Christian. Thank you, Katie, Franklin, thank you. Thank you so much, Danny. Thank you, Rosemary. Okay, let's see. Continue with the video. El verbo, vea, con esto identificamos de una vez que es un verbo en participio a la terminación, ado, 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 ¿sí? Obviamente, pues acá coincidimos con el ado, pero puede ser ado, ido. ¿Sí? Entonces, Peter ha caminado por 3 horas. Entonces, ¿cómo sería? Peter, have o has. Muy bien, has, caminado. El verbo caminar es walk. El pasado participio, el pasado, como es un verbo regular, ese es igual, es así. Peter has walked for 3 hours. ¿Sí? Excelente, perfecto. Peter has walked for 3 hours. Ahí está, ha caminado por 3 horas. Número 2, tú no has estudiado para el examen, entonces, ¿cómo sería? Negari, tú no has estudiado para el examen. Escríbamelo en el chat, no me lo digas, escríbamelo en el chat. Tú no has estudiado para el examen. Thank you, Eileen. Sorry for the end, at the end of the word. Okay, don't worry. Exam. If you want, we can say test or exam, right? You haven't studied for the quiz. Thank you, Christian. Muy bien, yes. Solo que quiz es como un laboratorio corto. Katie say you haven't studied for the exam. El apóstrofe. Thank you, Rosemary. El apóstrofe, haven't. Danny, you have not studied for the exam. Muy bien. Es que se te la compu y no sé dónde está.
Okay, perfect. Don't worry. You haven't studied for the exam. Thank you, Crisia. Thank you, Dani. Thank you, Franklin. Thank you. Okay, please. Now, write it down. Nosotros no lavamos el carro. Nosotros no lavamos el carro. Negative four. We don't wash the car. Okay, thank you. Tengo duda, Aileen y Cristian, porque me ha puesto Aileen, we don't wash the car, y Cristian me ha puesto, we haven't not washing. ¿Por qué ING, Cristian? Estamos con past participle, past participle. Perdón, se me fue ese del ING. Okay, don't worry. Pero sí estaba bien escrito, estar diciendo haven't y hacerlo más negativo. Yes, this is negative, but I'm confused. Yes, Aileen, what happened? I thought you said the sentence in present, because you say nosotros no lavamos el carro. I think what's my fault? No hemos lavado. No hemos lavado? Yes, right? Yes. Okay, thank you. Thank you so much. This is negative, haven't. O hasn't, dependiendo. She hasn't, he hasn't, it hasn't. You haven't, we haven't, they haven't. Let's see the answer. The answer for the number two. Tú no has estudiado para el examen. Yes? En el pasado participativo. Olvídalo. Are you okay? Yes? Okay, okay. You, pilas que es negativa, o que no es no has, nada de esas cosas, ¿sí? Tú no has estudiado, you have not, ¿sí? Aquí dice no has, estudiado, studied, ese es el verbo regular también de estudiar. For the exam, or the quiz, you don't know, I don't know. You have not studied for the exam. Ahí está, tú no has estudiado para el examen. Y por último, the last one is, ¿han ellos comprado una casa nueva? Entonces, ¿cómo es? Question four, ¿han ellos comprado una casa nueva? Escríbame la respuesta en el chat. ¿Han ellos comprado una casa nueva? This is a question form. Thank you, Aileen. Thank you, Carlos. Thank you, Franklin. Remember, we use question mark just at the end, not at the beginning. Thank you, Rosemary. Thank you, Dani. Recuerden que en el inglés el signo de pregunta abierta no existe. Solo el signo de pregunta cerrada. Ok, let's see. Ellos es they. Y el que se usa con they sería entonces have. Sería have, they, el verbo comprar es el verbo buy. Si lo voy a colocar acá abajo, buy. Pero la forma de participio es como es un verbo irregular, entonces sería bought. Yes? Sería así. Have they bought a new house? Eso es entonces el trabajo con esto. Espero que les haya servido, muchachos. Ok, la verdad que estuvo muy bueno ese video. Now, let's continue. Look at this. Se lo voy a medio mostrar porque quiero que nos pasemos al folleto. Observe. Present perfect simple tense. El presente perfecto simple. Modo afirmativo, modo interrogativo y modo negativo. Let me see, I need a volunteer. Let me see. Belén, can you help me, please? You are going to read the affirmative form, Belén. For example, you are going to say, I have played, yo he jugado. I have played, yo he jugado. And Noemí, you are going to read the interrogative form. Cuando Belén termine de decir, I have played, yo he jugado, viene Noemí y dice,
Have I played? He jugado. Teacher. He jugado. Wait a minute. And the negative form, Veronica, would you like to help me with the negative form? I haven't played. Exacto, entonces, cuando termine Belén de leer el afirmativo, después sigue Noemí con el interrogativo y después sigue Verónica con el negativo. Pero vamos en orden. Primero Belén, después Noemí y después Verónica. Ok, ladies, go ahead, please. I have played. Yo he jugado. Have I played? In Spanish? In Spanish? He jugado. Thank you. Vero? I haven't played. Yo no he jugado. Continue, Belén. You have played. Tú has jugado. How you have played? ¿Has jugado? You haven't played. Tú no has jugado. Excellent. Belén? He has played. Él ha jugado. Has he played? ¿Ha jugado? He hasn't played. Él no ha jugado. Excellent. Belén. She has played. Ella ha jugado. Noemí. Has he played? ¿He jugado? She hasn't played. Ella no ha jugado. It has played. Él, ella ha jugado. Has it played? Ha jugado. Creo que tiene problemas de inter. Pero. Has he played? He jugado. Ha jugado. Ajá. Thank you. Pero. Hasn't played. Ha jugado. Él, ella no ha jugado. Ok, Belén. We have played. Nosotros hemos jugado. Noemí, no nos quedemos. No, se me salió el límite. Ok. How we played. ¿Hemos jugado? We haven't played. Nosotros no hemos jugado. You have played. Vosotros habéis jugado. How you played. Habéis jugado. You haven't played. Vosotros no habéis jugado. They have played. Ellos han jugado. How they played. Han jugado. They haven't played. Ellos han jugado. Okay, perfect. Thank you so much. Now, let's see. Ay, yo les había copiado. Ay, creo que no lo copié. No, creo que no. Vámonos rapidito a su folleto. Página 47. Page 47. Este les quería poner. Permítanme, quiero ver si lo puedo copiar. No son todos, la verdad que no son todos. Página 47. La 46 no la vamos a leer porque ya, o sea, ya vimos mucha gramática, volver a leer lo mismo y se me van a terminar de dormir, entonces no. Me voy de un solo a la página. Tengan listo su caja de chat, por favor, porque ahí vamos a trabajar en la caja de los chats. Voy a tenerlo activo. Ok. Ejercicio 1 dice, write the past participle of these verbs. Todos los verbos que yo tengo ahí los voy a pasar a pasado participio. Quiero que en la caja de chat me vayan escribiendo las respuestas para que todos nos vayamos ayudando. Por ejemplo, me va a poner sí, dos puntos, el pasado participio de mirar es seen. ¿Cuál sería el pasado participio de buy? Thank you. Ahí lo puso Carlos. ¿Cuál sería el pasado participio de sell? ¿Qué estamos haciendo? Thank you, Aileen. Thank you. Página 47, Franklin.
Pasado participio de sell, sold. Pasado participio de do. Gracias, thank you. Ah, Dani, no, está malo, Dani, es done. Ese es el pasado nada más, pero el pasado participio es done. Don't worry, Dani. Pasado participio de find, encontrar. Vaya escribiéndolo en su folleto. Found, thank you. Pasado participio de come. Pasado participio de come. No. Pasado participio de come. ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? No, Carlos. Come, come. Yes. Sí, Carlos. Sí, sí, sí. Past participle, put. Esa queda igual, esa queda igual. Pasado participio de write, escribir, para decir escribido. Thank you, Eileen. Pasado participio de break. Break. Quebrar. Break. Broken. Thank you, Carlos. Pasado participio de set. Set. Me comí una. Take. Taken. Sí, me comí una. Take. Pasado participio de take. De agarrar. Taken. Gracias, gracias. Write, written, brick, broken, set, set, no cambia. Read, ya vimos que en el video también no cambia read. Fall, caer, pasado participio de fall. Thank you, Carlos. Fallen. Fallen. Rise, pasado participio de rise. Subir o alcanzar, rise. Risen, thank you, Belén, thank you, Eileen. Pasado participio de meet. Pasado participio de meet. Met. Thank you. Past participle of think. So, thank you, Carlos. Thank you. Okay. Exercise number two. Exercise number two. Use the prompts to write as sentences. Ahora voy a pasar esas oraciones a pasado participio. A past participle. Hoy sí, activemos los micrófonos. La primera dice, the teacher has arrived. ¿Cómo quedaría la segunda? The students have left. The students has left. ¿Cuál es el pasado participio de leave? Left. 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 The students have, como es plural, have left. FT, left. Left. Number, letter C. Letter C, the exams. Have finished. El verbo regular, solamente se le agrega ed al verbo finished. Thank you, the exams. Have finished. D. Danny. Danny has broke. Danny has broken. Broke.
Broken the leg. La rodilla, the leg. El artículo de, T-H-E, the leg. Has broken the leg. Y I sent you an email. I have sent you an email. I have sent you an email. F. She has seen his field before. Thank you. G. J. Dave and Joe or Joy have plural. They enjoy have won a scholarship. Hey, what does it mean, scholarship? Scholarship es una beca. Scholarship, beca. And H. There has been an accident. Ahí hubo un accidente. There has been. Pasado participio de be. Been. Doble E. Been. There has been an accident. And let me see. Number three. El cuatro se lo voy a dejar de tarea. Termino en el tres porque yo sé que estamos cansados. Number three. Write the negative form. Vamos a escribir el negativo. O sea, las oraciones de arriba las voy a pasar a negative form. The teacher hasn't arrived. ¿Cómo quedaría la B? The students haven't left. The students haven't left. Letra C. Exam haven't finished. Excelente. The exams haven't finished. ED, verbo regular, finished. ED. The exams haven't finished. Letter D. Dani no se quebró la rodilla. Dani hasn't o has not o hasn't, como usted quiera. Dani hasn't broken the leg o her leg, su rodilla, her leg. I haven't sent you an email. Thank you, muy bien. Creo que fue Katie. I haven't sent you the email. I haven't sent you the email. F. She hasn't seen this film before. She hasn't seen this field before. She hasn't seen this field before. G. Dave and Joe haven't won a scholarship. Dave and Joy haven't won. No se ganaron una beca. Haven't won a scholarship. H. La última. There hasn't been an accident. Ok. Me quedo aquí, chicos. Seguimos mañana con el ejercicio número 4. Se los voy a dejar de tarea, ejercicio número 4. Recuerden, el día de mañana la clase es a las 3 de la tarde. Por favor, si tienen dudas o consultas, me las hacen, por favor. Y solamente les queda de tarea ese cuadrito chiquitito. Ejercicio número 4. Put the words in order to make a question. Tengo que poner las palabras en orden para formar una
pregunta y después le respondo si es positivo, yes I have, si es negativo, no I haven't, y si es tercera persona, yes she has, y si es tercera persona negativo, no she hasn't. Nos vemos, chicos. Gracias a todos los que se conectaron. Tengo una pregunta. Dígame, dígame, hijo. Bye, teacher. Bye, bye, bye. ¿Alguien me dijo? ¿Verdad que esta semana tendremos martes y miércoles también? Sí, 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 por Navidad, para que les quede libre el día jueves y el día viernes, por Navidad. Entonces, mañana nos vemos a las 3 y el miércoles nos vemos a las 3 otra vez. Pasen una feliz tarde. Bueno, bueno. Se cuidan. Ya les voy a mandar la clase grabada. Adiós. Bye. 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 Bye.